Estamos tan cerca y tan lejos. Nada parece real. Como mirarse un espejo. Como encontrar la verdad. Cuando me veo en tus ojos, todo parece girar. Muy bien, muy bien. Estamos aquí en una tarde cualquiera. Gente de la televisión pública, tengo el gusto enorme de tener a estos chicos, jóvenes argentinos, que están aquí en el escenario y que prontamente, hoy día, a partir de las 19 horas, van a estar estrenando Señales, esta tira, esta nueva apuesta de la televisión pública. Fuerte el aplauso para ellos, país. Mira cómo están las chicas, mira cómo están los varones. Muy bien. Bueno, preséntense, muchachos. Me encanta que estén hoy acá. Me imagino que los nervios para el estreno del día de hoy ya llevan grabados muchísimos capítulos. Ya han venido al programa, han venido al piso. Nos contaron que eran 113. 113. Sí. Si mal no recuerdo, así que me parece que es importantísimo que los chicos los conozcan. Así que, nombre y colegio, Macarena, empecemos por usted. Macarena y colegio ya lo terminé por ser. ¿Lo terminó? No, no, sí. Muy bien, fuerte el aplauso para Macarena. Vamos a hacer así, señorita. Micaela Riera y también el colegio ya lo terminé. Micaela Riera y el colegio lo terminó, muy bien, fuerte el aplauso para ella. El caballero, a ver las chicas. Nunca pensé que iba a estar en este momento. Su nombre y colegio. Santiago Raimundo, Santa Rita, Villa del Parque. Muy bien, fuerte el aplauso para Santiago. La señorita. Sofía Pachano y Valilce. Muy bien, Sofía Pachano está aquí también, es parte del elenco de Señales. Fuerte el aplauso para ella también. Y el caballero de anteojos. Por aquí, Talo Silveira, y soy de Laguna Deseada. Y quiero los gritos, a ver. Muy bien, muy bien. Todo un anfitrión, muy bien. Bueno, cuénteme, expectativas, a ver quién quiere avanzar sobre este estreno que a partir de las 19 horas se va a estar emitiendo en televisión pública. Expectativas. Sí, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Hola, hola. Ahí está, mejor. Ahí estamos. Nada, estaba diciendo que las expectativas que tenemos son muy altas, porque la verdad es que hemos hecho un laburo increíble, la hemos pasado genial nosotros y esperamos que eso pueda traspasar la pantalla y poder regalarles a toda la gente una hora de entretenimiento, de alegría, de música, de comedia, de amor, de suspenso. Todo eso tiene Señales. ¿Quién se anima a contarles a los chicos así brevísimamente, ¿no? ¿De qué se trata Señales? Sofía, ¿tenés mic ahí? Vamos a intercambiar los micrófonos. Ahí está. Bueno, Señales es la historia de Catalina, que es Micaela Riera, está acá, que llega a Laguna Deseada, que es el pueblo de su abuelo, y se encuentra con, bueno, todos nosotros, y además en la casa de su abuelo con una esfera, que bueno, que le va a traer un montón, contavos también. De problemas, historia. Básicamente. Eso ya se ve hoy, la esfera ya aparece hoy, la historia ya se abre de movida. Sí, ya hoy se empieza todo lo que acaba de contar. Hoy vamos a ver la esfera. Ya, la esfera, sí. Ok. Maca. No, también iba a agregar que hay problemas en el amor, como en toda la, como en la vida, ¿no? Y resulta que, bueno, la chiquita viene a sacarle el novio. Yo no le saqué el novio a nadie. Ah, sos una roba, ¿no? No, bueno, el chiquito entonces me engaña a mí. Es bueno, todo, bueno, el amor es así, a veces. ¿No? ¿Cómo es está el amor? Está muy mal eso, chicos. Era delira. Está muy mal. ¿Cómo están las chicas? Acá es tremenda, señoritas. Muy bien. ¿Ya vieron algo de lo que filmaron? ¿Ya se vieron? Vimos muy poco. Y ahora estamos como, estamos revolucionados porque, entonces, claro, bueno, estar acá y ahora al término de este programa viene nuestro programa, es el primer capítulo y realmente es una locura, una emoción increíble, una mezcla de emociones impresionante. Va a ser de lunes a viernes. Así es, de lunes a viernes a las 19 horas, para acá, la TV pública. ¿Y qué expectativas? O sea, más allá de la de que, bueno, que ustedes están contentos, ¿no? Con es un logro también, ¿no? Hoy día también meterse en una tira, participar de una tira, ser convocados a una tira, tener trabajo, ¿no? Principalmente. Y creo que los actores... No, no, que es muy loco porque ahora nosotros estamos acá, pero todos nuestros compañeros están ahí. ¡Ah, hola, hola! Hola, todos vinieron. Hagamos Señales, ahí va. Y la verdad que se armó desde el principio un elenco de gente muy talentosa, muy prestigiosa, que venían como de distintos lugares, de la televisión, del teatro, de la música, etc. Sí, pero más allá de todo el talento, son todos increíbles personas y eso lo hace mucho más lindo trabajar. Muy bien, Federico de Lía está. ¿Quién más está? Está Julia Calvo, María Rojí, Ernesto Claudio, tenemos un elenco grande. Daniel Campomenosi. Pablo Novak. Pablo Novak también. Gran músico. Santiago Raimundo. Santiago Raimundo. Ahí está. Más o menos, más o menos.
Che, y en la tira también se hacen videoclips, hacen canciones, cantan, participan, tocan instrumentos también. Sí, sí, sí. Ahí va, es una escuela de arte en donde sucede todo. Y entonces, eso nos da el pie a que haya muchísima música. Hay varias bandas dentro de la, dentro de la historia y cada banda tiene sus canciones originales. Sí. También hacemos otro tipo de canciones. Me imagino que está la banda de rock, está la banda de pop, está el romántico. ¿No? Tenemos un poco de todo, sí. Todos los matices. Cantamos y tocamos algún instrumento. Y cada uno tiene su momento. Eso es bueno, ¿no? Que esté repartido también el trabajo de todos. ¿Y disco? ¿Va a haber disco de Señales? ¿Ustedes qué saben? Si la gente lo pide, yo creo que va a haber disco de Señales. Con tanta canción ¿habrá disco buena, de Señales? A ver, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que tiene que ver con. Sí, son muchas canciones lindas. La verdad que muy originales. A mí me interesa, Baiano, el Love. ¿Qué pasaba en el off? Porque las grabaciones son muy largas, las jornadas son muy, muy, muy largas. Muy largas. Hay gente que muy, levanta muy cuando pinta el bajón, hay gente que es insoportable. ¿Quién es el bromista, por ejemplo? Actor, fuera del aire. Talo. Y Fede, Talo. Y Fede Coates. Yo creo que con el señor Federico Coates hacemos una buena dupla. ¿Cuál es la más pesada? ¿La más pesada que hiciste? La más pesada que hice. Lo estás poniendo en evidencia, Wilson. Le escondieron las zapatillas a Marco y a Anoli. Por ejemplo. Se le escondieron y no podía ensayar. Dijo, yo no ensayo porque me escondieron las zapatillas. Vamos a escuchar a los chicos. Pasan muchas cosas en detrás de escena. Vamos a escuchar, que lo tengo Cristian Domínguez ahí con los chicos que quieren hacer preguntas también a los chicos de Señales. Cristian. Una cosita les aclaro. Juan, a ver. Vamos acá. Les quiero preguntar a los chicos. Acá estoy, estamos acá con los chicos, que no vale preguntarles si tienen novio las chicas. No vale. Después de eso, lo que quieras preguntar, lo que quieras. ¿De qué bandas hacen cover? Le quería preguntar. ¿De qué bandas de rock o de qué tipo, qué música nos encontramos con la banda de estas Señales? Buena pregunta. Bueno, por ejemplo, uno de los temas que estaba sonando recién, Sweet Child O' Mine, es de Guns N' Roses. Está sonando de Guns N' Roses. Mm-hmm. También tenemos... Pero la mayoría de los temas son originales, sí, es algo de lo más lindo que tiene la novela, que tiene sus temas originales, hechos por Dejo Stivel, Leo Centeno y un equipo. Defiende, Mika, muy bien. Muy bien. Pero también suena Bruno Mars, también va a sonar... Claro, esos son para los capítulos, pero después nuestras canciones son las que van a estar en el CD, no los covers. ¿Pero son versiones al español o cantadas en inglés? No, en inglés. Ah, inglés. Perfecto. De todo. Okay. Sí, las canciones originales son en español. Okay. Pero después los covers son en inglés, en el idioma original. ¿Qué más, Cristian? Tenemos más preguntas de los chicos. Ay, no se animan acá, hay vergüenza. Las chicas no quieren preguntar nada. No vale preguntarle a Santiago. De vuelta, lo mismo para los chicos. Vení, acércate. Ni a Santiago, ni a Talo. Sí, ojo acá, ¿eh? Atención, una posible fan de Señales. No, sí, yo le quiero decir que lo amo a él. Lo amo a él. ¿Ese que lo amas? Te ama. Sí, te amo. Gracias, mi amor. Decilo con fuerza. Vení a darle un beso. ¿Querés darle un beso a Santi? Yo creo que se ha formado una pareja. Que suba y que le dé un beso en representación de todos los chicos. Que suba. Se van a casar. Sube a darle un beso, no lo puede creer. Sí, esa cara de emoción. Vos te la bancás, Santi. Pero claro. ¿Qué está pasando? Parate. Se sientan. Es el momento de la niña. Es el momento. Ahí llegó. Vamos a hacerle lugar. Ahí viene. Esto va en representación de todas ustedes, ¡Damián! Chicas que están acá. No, pero no le puedo decir que no. Perdona. Ah, muy bien. En un día como hoy, el señor Santiago Ramundo y la niña Romina Raquetolo. Muchas gracias. Muy bien. Fuerte el aplauso a Santiago, que se la jugó. Un aplauso acá para la amiga. Muy bien. Que subió. Wisa, ¿quiere pedir un beso usted también? No. Lo que quería saber, es una de las cosas que veníamos charlando y que más me interesó de Señales, es como el mensaje que hay, ¿no? Dando vueltas ahí atrás. Digo, los chicos que vienen de otro planeta, de otra dimensión, es como que están masificados, como que son todos iguales y es como una metáfora del mundo, ¿no? Si no le pones arte y amor, como que nos parecemos todos. ¿Cómo es eso? Creo que es el gran mensaje que tiene esta novela, que el amor es el motor del mundo. Y que a pesar de todas las cosas feas que nos toca vivir de momento o lo que fuere, como siempre hay una esperanza y un lugar hacia donde ir, y es que tu corazón es el que te lo va a dictar. Parece muy soñado lo que estoy diciendo, parece muy chamullero, pero es la verdad. Y creo que está buenísimo. Como actor, poder encarar y dejar ese mensaje a los chicos es ideal. También somos todos adolescentes y el público también es para adolescentes. Te están pidiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ahí. Mirá que vamos a empezar a cobrar por los picos, ¿eh? Estás llorando, chicos. Gente llorando. No, mi amor, no llores. ¿Querés un besito de Santiago? La próxima, ahora sí. Hago de Papá Noel. Está desconsolada, impresionante.
Papá, no, Santa Claus. Yo creo que va a haber mucho éxito con esta tira. Ojalá, ojalá. La verdad es que estamos felices de tener, de poder hacer esto. La apuesta es importante. Ahí viene. Opa, venga. Despacito con ella. Ah, bueno, listo. Ya está. Santiago. Santiago. Ahí viene Santiago. Ahí está. El amor es así. Era una canción romántica. Ahí va, muy bien. La representante bien, de Nicolás. No dijo ni el nombre, vení. No, no. Contanos nada. Ah, bien, nada, quiero ir, bien, quiero momento. Ir. Bueno, nunca lloran los hombres por las mujeres. Nunca lloran. ¿Te diste cuenta? Es verdad. ¿Y ustedes han sido novios? Sí o no. Bueno, no me lo digan, eso manténganlo. A ver, Juan, ¿y a quién tenemos por ahí? Tengo acá a la señorita. A ver, ¿qué se sintió recién haber saludado? Porque la vi muy emocionada. Muchas sensaciones. Muchas sensaciones. Es muy lindo. Es muy lindo, pero ¿por qué se pone así? ¿Por qué tanto dramatismo? ¿Ya hiciste pósters? Amor. Amor. También tenemos otra pregunta acá, una señorita. Dale. Que también subió. Dale. A ver. Fuera de lo que es ficción, ¿surgió algún amor verdadero en Señales? Una pregunta, ¿no? Pregunta. No se pueden hacer declaraciones. Bueno, bueno. A ver, Lalo, no te vayas. Lalo, vení. No te vayas, Lalo. La pregunta, yo voy un poco más a fondo y me la juego. Digo, al margen del amor verdadero. Sí. No importa el amor. Hubo mucho juego. Pero señor politólogo, ¿cómo no importa el amor? Mira, hay algo muy real siempre en todas las escenas. Y eso es verdad. Cuando nosotros actuamos, somos reales. Sentimos cosas. Claro. Y los besos son reales. Siendo todos jóvenes. Fuera de eso. Siendo jóvenes todo se maximiza, ¿no? Todos como que están las hormonas, no son adolescentes, ya están un poquito más grandes. Igual, como un grupo, las cosas van apareciendo, me imagino. Sí, 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 yo creo que... Demasiado amigo. No, yo lo que quiero decir es que de verdad, cada proyecto es hermoso y en este en particular, al tener gente tan linda, tan talentosa, de repente surgen esas cosas y por ahí a través del arte uno encuentra el amor. Hay caras acá. Muy bien. Nos falta el desafío, ¿eh? Una tarde cualquiera desafía a Señales, lo anoto a Cristian, a Juan y a Albayano. ¿A qué? Un papi fútbol, por lo menos, no sé cuántos somos nosotros. Papi, no quiera. ¿Cuántos hay ahí? Mirá que hay equipo, todos, ¿eh? Todos. Vengan todos. Dicen que Benjamín Alfonso, que es uno de nuestros galanes, dicen que juega muy bien. Lo transmitimos, ¿eh? El duelo de una tarde cualquiera contra Señales. Cuando quieran, cuando se anime. El que gana se queda con las admiradoras. Ok, muy bien. Yo puedo jugar al básquet, que yo la invoco siempre, el básquet. Al arco, Bayano. Sofía Pachano es la hija de Aníbal Pachano. Me imagino que tu papá debe estar súper contento también con esta inclusión. Muy contento. Creo que ahora está en su casa viéndonos, así que le mandamos un beso. Muy bien, un beso ahí, Aníbal. Pachano, hay un mensaje de amistad muy fuerte, ¿no? En Señales, que creo que también muchos de los chicos cuando prenden, nos enganchan con una tira, también está buscando eso, ¿no? El refugio en una tira, o en los personajes, en la historia, también, en la integración, todo, ¿no? Integración, porque estos seres de otra dimensión son muy distintos, entonces se chocan con nosotros, que, por ejemplo, no tienen sentimientos, o le dicen friki a los chicos. Pero en verdad no, todos nosotros que somos las buenas, los defendemos y los integramos. Ah, porque hay dos bandos. Creo que hay que estar muy atentos a las preguntas que hacen los gemelos, porque son preguntas muy inocentes y son muy interesantes. Son el eje de la novela. Sí, hay dos bandos, están los buenos y los malos. Los buenos y los malos. Como en toda historia. ¿Algo más para preguntar? Ahí ya están todas anonadadas. Ya nos vamos a acercar. ¿Quieren darle...? Hay presentación artística de los chicos de Señales en el próximo bloque. No queda tiempo, qué lástima. No, en un ratito van a estar tocando los chicos de Señales. Sí. Bueno, nos vamos a ir un corte, ¿no? Nos vamos a un pequeño corte. En el próximo bloque van a estar los chicos de Señales aquí arriba del escenario. Gente, espérense ahí, tranquilitos. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por haber participado en estos 30 años de democracia. A todos, a los docentes, al alumnado que está aquí presente. Nos vamos a hacer un pequeño corte y enseguida los chicos de Señales acá haciendo su show artístico. ¡Esto es una tarde! Nos vemos en un ratito, gente. ¡No se vayan!